Hola, esto es Voces de SJ y yo soy Javier Bailén. Los jesuitas tuvieron claro desde el principio que la formación de los alumnos no era solamente dentro del aula, sino que tenía que ver con todo aquello que les rodeaba. La familia, las actividades que estaban fuera, como por ejemplo la música, el teatro, las actividades deportivas, todo aquello que hiciera que no solo tuviera conocimientos intelectuales, sino que le ayudara a ser mejor. Actualmente, nosotros podemos encontrar 5 características que nos van a ayudar dentro de las paraescolares a poder conectar la espiritualidad ignaciana con esa formación integral que nosotros queremos para nuestros alumnos. Nosotros, los monitores y los entrenadores, tenemos el lugar privilegiado dentro de estos terrenos de juego para poder formar, educar a estas personas para poder contribuir a un mundo mejor. En primer lugar, tenemos el desarrollo de los valores evangélicos y también las capacidades de desarrollar nuestra espiritualidad ignaciana, como por ejemplo el magis, el acompañamiento, el discernimiento y muchas otras cosas que nos ayudan a percibir el mundo de una manera mucho más completa y con un objetivo mucho más claro. También tenemos la necesidad de formar de manera integral y completa e inclusiva a las personas. Pero no solo eso, de manera individual, sino también de manera grupal. Nosotros nos desarrollamos en grupos, en colectivos, en esos equipos que nos ayudan a percibir el mundo de una manera mucho más diferente y completa. Y por último, es una escuela de liderazgo. Nosotros, como monitores y entrenadores, tenemos que encontrar y formar a esas personas para que el día de mañana sean líderes que puedan contribuir a un mundo mejor. Estas son las 5 características que desde la espiritualidad ignaciana, nosotros, para el mundo de las paraescolares, podemos contribuir.